¿Seguro que quieres ir solo? Sí. No quiero que corran peligro. Me uniré a ustedes apenas termine. Todo saldrá bien. Sí. Comisario Rex. El ruiseñor fantasma. Vettori, ¿puedes venir un momento? Observa los dedos. ¿Me ayudas a sacar la mochila? ¿Pero cómo lo hago, Vettori? No, es verdad. Buenos días. ¿Doctora? ¿Vettori? Buenos días. ¿Qué sucedió? Buenos días. Hasta ahora, de acuerdo al examen superficial de las heridas, todo sugiere que murió a causa de una caída desde una altura considerable. Doctora, ¿usted cree que podría tratarse de un accidente o de un suicidio? Sabrá él, Monteroso. ¿Cómo podría saberlo yo? ¿Con la bola de cristal? Bien, con la caída. Vettori, sin la bola de cristal, ¿me podrías decir el lugar exacto del que cayó? Aún estamos haciendo las mediciones y tenemos muchas hipótesis. Es difícil dar una respuesta concreta al 100%. ¿Qué es esto? Una plantilla. ¿Una qué? Es como un molde. Se coloca sobre una hoja. Se rocía de pintura. Se despega y queda el diseño. Ah. Felicidades. ¿Estaba en la mochila del chico? Sí. Mira el color que está en la hoja. Y unos dedos de la víctima. No se ha secado completamente, lo que significa que está recién pintado. Vámonos.
Monte, acompáñame a buscar testigos. Comienza por... Pero hay un restaurante que... No. Más. Tú habla con los residentes y Rex y yo iremos a las tiendas y restaurantes. Bien, está bien. ¿Y dónde está Rex? Rex. Rex. Está bien. ¿Habrá olfateado algo? ¿Qué sucede allá afuera? ¿Qué sucede? Lo que hace la policía cuando hay... un muerto. Yo no sé por qué te hice caso. Debemos irnos ya. ¿Con toda esa gente mirando? Doctor, mientras menos personas lo vean acá es mejor. Sí, sí, está bien. Periodista, ¿sería tan amable de ofrecerme algo de comer? ¿También? Cualquier cosa estaría bien. Iré a ver. Solo falta que me ponga a cocinar ahora. Los documentos. Siéntate, periodista. Tenemos que hablar. ¿Tú no comes? ¿Estás preocupado? No debía pasar. Pero sucedió. No se puede volver al pasado. Además, los muertos no pueden... resucitar. Solo podemos evitar consecuencias. Sí, sí, lo sé. No nos conviene a ninguno de los dos, ¿cierto? Cierto. Y ese dibujo en la pared. Una mano de pintura y lo borramos. No un pintor. Tú. Y después podrás tener tu dinero. Escucha, Servi, yo no soy como tú. Aún me queda un poco de conciencia, poca, pero suficiente para no ser indiferente ante la muerte de un joven. ¡Qué hipócrita! Verás que con 5 millones de euros se te quitarán los escrúpulos. Será suficiente. Ríete. Con las nuevas reglas del juego de apuesta en línea, ¿sabes lo que pasaría si estos documentos terminaran en los tribunales de corrupción? La licencia quedaría anulada y el Estado italiano cerraría las salas de apuesta. Ahí quiero ver si seguirás riéndote. Mantén la calma y haz parkour.
Ve a ver quién es. ¿Quién es? Buenas tardes, es el inspector Monterosa de la Policía del Estado. Estoy aquí por el incidente que ocurrió esta mañana aquí enfrente. Tenemos que interrogar a todos los residentes de la zona y hacerles preguntas a todos, con fines de investigación. Y esto lo haremos en la más estricta confidencialidad. ¿Serían tan amables de abrir la puerta? Es la policía. Está llamando a todos. No me pueden ver aquí. Ve al dormitorio y espérame allá. Sí. Vamos, rápido. Voy. Mira a los policías. Si ya están en la entrada, entreténlos. ¿Pero cómo? ¡Deprisa, rayos! ¡El dinero! Yo me encargo, apresúrate. Pobrecito, no puedo creerlo. Está bien, gracias, señora. Iré a preguntar al piso de arriba. Solo es un policía, está subiendo. ¿Pero qué haces? Cubro el dibujo, ¿qué no ves? Es él. Oh, no me digas nada y mantén la calma. Respira hondo. Es como estar en el escenario. ¿Me quieres enseñar cómo controlar el estrés? Yo hice el curso de entrenamiento autógeno. ¿Me vas a enseñar a mí? ¿Sí? Buenos días. Oh, Dios mío. ¿Qué sucede? Pero, ¿usted es Luca Ferrero? ¿Es Luca Ferrero en persona? Sí, soy yo. ¿Cuál es el problema? Inspector Alberto Monterosa de la Policía del Estado. Ah, mucho gusto. El gusto es mío, es un gran honor. Uh-huh. Soy un admirador suyo, de hecho. Nunca me he perdido un episodio de El País en Profundidad. Gracias. Creo que es el mejor programa de investigación de la televisión italiana. Gracias. Escuche, aquí abajo encontramos un joven muerto. ¿Usted escuchó o vio algo? No, lamentablemente no vi nada. Realmente estaba dormido. Me despertó el ruido de las sirenas. ¿Sabe? Anoche me quedé hasta tarde en la redacción. La típica reunión sin... ¿Entonces? Escuche, licenciado, disculpe si lo perturbo, pero... ¿Por casualidad usted tiene una terraza? Sí. ¿Por qué? ¿Podría echar un vistazo afuera? Por supuesto. Gracias. Entonces, ¿están preparando un nuevo episodio? Sí. La gente no se lo imagina, pero es un trabajo difícil, ¿eh? La realidad que nos agobia, los testimonios que cambian a última hora... De nada, venga. Hay que subir varios escalones. Ni hablar de los ciudadanos que participan en la transmisión. Ellos deben hablar sobre los males de Italia. Y quieren que los peinen, los maquillen. ¿Verdad? Usted no se imagina cómo llegan vestidos. Licenciado, le pido disculpas. Debemos establecer desde dónde cayó el muchacho. Ah, sí, adelante. Ciertamente no cayó de acá. No, claro, imposible. Escuchaba todas esas sirenas. Pensaba que era un incendio. Esto es suyo. Pero mira dónde estaba. No lograba encontrarlo. Gracias, realmente gracias. De nada. Casi me vuelvo loco buscándolo. Usted tiene realmente olfato de policía. Excelente. No, está bien, no es nada. Gracias. Gracias de todos modos. Sí. ¿Usted nunca ha leído mi libro Las mil y una estafas en Internet? Las mil y una estafas en Internet. Tiene que haberlo leído. Licenciado, nosotros siempre trabajamos. No hay mucho tiempo, pero lo compraré. Ah, no, yo se lo regalo. No, venga, tengo muchas copias. Le haré una dedicatoria. No puedo creer que no lo haya leído. Entonces... Es fundamental, porque policía como usted debería conocer de memoria un libro como este. Las mil y una estafas en Internet. Es como un subsidiario. Ah, sí. Ve al restaurante Toscano, queda hacia la derecha. ¿Monte? Sí. Entonces, no, aquí entró nada. Nadie vio nada aquí. Pero, comisario, mire. Las mil y una estafas en Internet.
Me lo regaló el mismísimo Luca Ferro. Mm. El del país en profundidad. Vive aquí cerca. Lee aquí. Para el inspector Alberto Monteroso, un policía con una perspicacia nada común. Espero a mi amigo, Luca Ferrero. Muy lindo. Aunque tengo una duda con lo de perspicacia. Bueno, es el título del nuevo programa, Perspicacia Nada Común. Yo se lo inspiré. Ah. Ah. Rex. Atrapó a alguien. ¿Qué es esto? Parece un pedazo de mochila. Bien, Rex. Andando. ¿Seguro que el policía no sospecha? ¿Ese? Para nada. Creo que es medio cretino. Se creyó enseguida que el celular era mío. Después le hice una bonita dedicatoria en el libro y se fue feliz como una lombriz. Oh, está mejor así, ¿no? Mm, cierto. Oh, periodista. ¿Viste? ¿Eh? Todo vuelve a su lugar. Ya. Rayos. ¿Qué pasa? ¿Qué problema? Mira esto. ¿Qué sucede? El chico tomó una foto del dibujo. Mira, me doy cuenta de que es difícil verlo, pero si ampliamos así, entre los reflejos, detrás del cristal aparecemos en la foto. Pero miren qué problema nos hemos metido, pequeño hijo de perra. Disculpen, pero ¿cuál es el problema? Destruyamos el celular y adiós foto. Envió la foto con un mensaje por WhatsApp. ¿A quién? A una tal Eula. El texto dice: marcada la casa de Luca Ferrero. Muy bien. No, Dios santo. Y aquí adentro está toda la historia entre el muerto de allá afuera y la tal Eula. Crack, caricaturas modernas. Hola. ¿Eula? Sí, ¿quién es? Ah, hola, me dio tu número Mateo. ¿Mateo? Sí, me habló mucho de ti, sobre todo de tu trabajo, el cómic que estás haciendo. Es fantástico. Sí, entiendo, pero ¿quién eres? Me llamo Andrea. Soy un editor de Feltrinelli. Estamos preparando la próxima edición de Artistas Nobles y queremos sin duda publicar la historia que escribió Mateo con tus diseños. Mateo no me dijo nada. Es que quería darte la sorpresa. Debía decírtelo hoy en la mañana. Es raro que no te lo haya dicho. Teníamos que vernos hoy, los tres. ¿Eula? ¿Estás ahí? Mateo está muerto. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero qué le sucedió? ¿Eula, me escuchas? Sí, sí, te oigo. Escucha, gracias por la oportunidad, pero si Mateo no me interesa, ¿está bien? Eula, espera. Sé cómo te sientes, pero no rechaces mi oferta. Sabes, Mateo estaba contento con esta oportunidad. Piensa, su nombre estará en nuestro libro. ¿No podrías hacerle un mejor homenaje? Podríamos hablar mañana. No, lo siento. Cerramos la edición mañana en la mañana y no podemos retrasarla más. Escucha, ¿puedo pasar por ti dentro de una hora? Si quieres, puedes darme tu dirección. Sí, mira. ¿Sabes dónde queda el bar Setimiana en Trastevere? Ajá. Podemos vernos allá. ¿Está bien? Está bien. Nos vemos allá. Oh.
¿Sí? Buenos días, Randali. ¿Qué es lo que quieres mostrarme con tanta urgencia? Entra, entra, Fiori. Entra. Ven, pasa. ¿Ves el brazo del chico? ¿Ves estos hematomas? Este, este, este. Se hicieron por la presión de una mano, como si alguien lo hubiese sujetado y apretado. Sí. Estos hematomas fueron hechos pocos minutos antes de la muerte. ¿Me estás diciendo que había alguien con el muchacho antes de que cayera? ¿Y que le tomó el brazo de forma violenta? Exacto. Entonces, ¿alguien incluso pudo empujarlo? No tengo la certeza absoluta, pero existe la posibilidad concreta. Por eso quería que lo viera enseguida, porque una cosa es investigar un accidente y otra es hacerlo sobre un posible homicidio. Cierto. ¿No? Sección de investigaciones. Matteo Costabile, nacido en Roma, cuarto año de filosofía, apasionado de los cómics y el parkour. ¿Parkour? ¿No son esos que en vez de caminar saltan y hacen piruetas? Sí, más o menos. ¿No viste aquella película francesa? Creo que tenía un título japonés, Yamakasi. No. Donde salían esos chicos talentosos que saltaban de un edificio a otro haciendo cosas locas. Quizás Matteo estaba haciendo lo mismo y se cayó. Ah, espera, 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 espera. Esa imagen pequeña de allí, ¿la puedes agrandar? ¿Hay algo escrito en la bandera? Familia Corser. Familia Corser. ¿Será el nombre del crew? Del crew. Del crew, pero el grupo. Quizás es el lugar donde entrenan. Carlo, dime. Dame la dirección. Voy enseguida. ¿Está bien? Adiós. ¿Puedo? Sí, sí, casi termino. ¿Eula? Sí. Soy Andrea. ¿Algún problema? No. No, disculpa. Es que te imaginaba diferente. Ah, entiendo. Esperabas al típico editor de cómics nerd un poco desaliñado, ¿eh? Pero hicimos lo mejor que pudimos. Pasó lo que pasó.
Escúchame, al final él quiso ir solo. No quería que nos arriesgáramos. Sí, pero nadie lo dijo. No tenía que ir solo. ¿Interrumpo algo? Policía. ¿Esto es tuyo? ¿Qué diablos quieres de mí? ¿Qué te hice? No lo sé. Tú dime qué has hecho. Esto me dice que estuviste en la escena del homicidio. ¿Homicidio? ¿De qué estás hablando? Corrado, basta. Entendiste lo que dijo. Mateo no se cayó. Lo mataron. Tenemos que decirle a Eula. ¿Eula? ¿Quién es? Bien, ahora tengo curiosidad de saber dónde creas tus diseños. Oye, soy un buen chico, lo juro. No, no es por eso. Es que antes de que llamaras tú, en un momento de rabia, yo los rompí casi todos. Bien, no es bueno, pero lo hizo también Van Gogh. Veamos los que quedan aún enteros y los otros los volverás a hacer. Vamos, vamos. No, espera. Espera un momento. Hay un problema más serio. ¿De qué se trata? ¿Mateo no te dijo nada de nuestros ataques? No. El ruiseñor fantasma, nosotros lo creamos para la web. Se nos ocurrió la idea del marketing agresivo. Es decir, hacer lo mismo que hacía el personaje en casa de personas famosas. Y después subir las fotos en internet. Obviamente con un perfil falso, para no tener problemas con la policía. Pero si ustedes ahora lo publican y ellos lo ven, corremos el riesgo de que nos denuncien. Ah, claro. Ahora no lo publicarán, ¿verdad? ¿Bromeas? Esa fue una idea genial. Y si te denuncian, será publicidad para nosotros. Tenemos muchos abogados. Ahora muéstrame tus diseños, ¿eh? Está bien. Entonces, son denuncias contra desconocidos por allanamiento de morada. Sí. Y todas fueron hechas por personas que viven en pisos altos y que encontraron en sus terrazas la imagen con el dibujo de un personaje extraño. ¿Pero sabes qué es lo más extraño de todo? No, dímelo tú. Siéntate bien. Todas las denuncias fueron hechas por personas famosas. Entonces, investigué y prácticamente descubrí que Luca Ferrero, el famoso periodista de la televisión, vive allí. Esta mañana dijo que no había visto nada y ahora, gracias a tu descubrimiento, sabemos que probablemente su casa era el objetivo de la víctima. Llegamos. Ven. Traeré los dibujos. No hace falta. ¿Cómo que no hace? No, no. ¡Cállate! No, por favor, no. Toma el celular. Dios mío, no. ¡Vamos, deprisa! Mi teléfono. ¡Vamos! Abre WhatsApp. ¿Qué? ¡Abre WhatsApp! Lo abrí. Borra el último mensaje que te envió Mateo, incluyendo la foto de la terraza de Luca Ferrero. ¿Cuál es la foto? ¡Sabes muy bien cuál es! ¡Muévete! ¡Muévete! Aquí está, aquí está. Lo borré todo. ¡Bien, quieta! Monteroso, no se moleste porque quise venir con usted, ¿eh? No es que desconfíe de sus habilidades. Es que con un personaje como este, un periodista de televisión con un programa así, es capaz de darnos un sinfín de problemas. No es por eso, comisaria. Es algo personal lo de Luca Ferrero. Y si Papini tiene razón, él me trató como un idiota. No es que se va a poner a preguntar ahora, ¿verdad? Inspector, de nuevo usted. ¿Por qué?
Hola, soy Ana María Fiori, comisaria de la policía. Buenos días. Buenos días. Tenemos novedades sobre el accidente de esta mañana que podría implicarlo. ¿Implicarme a mí? No veo cómo. Si nos deja pasar, le explicaré todo. Ven conmigo. Por favor. ¡Que vengas conmigo! Deprisa, muévete. Ven. Pensamos que el joven que murió esta mañana subió a su terraza para hacer un graffiti. Un hombrecito con cara de pájaro y alas. Es absurdo. No hay ningún graffiti en mi terraza. ¿Podríamos echar un vistazo? Su inspector ya estuvo esta mañana y no vio nada. ¿O me equivoco? Bueno, por esta mañana no sabíamos qué buscar. Ahora sí. En lo que va del día me han llamado 3 veces del estudio. Todos me están esperando. Tengo un programa en directo muy complicado. Este es un color diferente. ¿Está recién pintado? Ah, eso es viejo. Fue una pérdida de tiempo. Lo arreglamos lo mejor posible. Ahí está, ¿ve? El trabajo me llama. Debo irme. ¿Y el otro teléfono dónde está? ¿Cómo? ¿De qué habla? Él sabe de lo que hablo. ¿Dónde está el otro teléfono? El que encontré en el piso esta mañana. Dijo que era suyo, ahora tiene otro. Sí, normalmente uso este. Me dijo que usaba el otro. ¿Dónde está el otro teléfono? Quiero ver el que yo encontré. ¿Dónde está? Monteroso, cálmate. ¿Qué es toda esta historia? No entiendo lo que está inventando. ¿Inventando? Monteroso. Comisaria, no le crea. Le estoy diciendo la verdad. Es un mentiroso. Disculpe, pero ¿cómo se atreve? Pero... ¿sabe con quién se mete, cierto? Monteroso, ¿qué está haciendo? Disculpe, pero ¿cómo se atreve? Cállese un momento. Disculpe, comisaria. ¿Pero qué hace? No puede. Disculpe. ¿Pero qué hace? ¿Cómo se atreve? Cállese. ¿Qué significa? Póngale una correa a ese perro. Justo estaba pensando en eso. Deprisa, camina. ¿Aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Te vas a suicidar. El dolor de la muerte de tu amado Mateo es demasiado fuerte. Por eso has decidido morir como él. Genial. Yo debería escribirte los cómics. ¿Hay alguien en casa? Deprisa, camina. Date prisa. Puedo hacerlo sola. ¡Apresúrate! ¡Sube al borde!
¡Lánzate! Mateo. Suelte el arma, desgraciado. Ya no la necesitas. Adelante. Eula, ya terminó todo. Mírame, Eula. No hagas una estupidez. Se los dije y se los repito. Oí un ruido. Salí a la terraza. Vi al chico saltando la barandilla. El chico desgraciadamente me vio y entró en pánico. Y mientras saltaba la barandilla, cayó al vacío. Después vi el dibujo del hombrecito ese con alas y cara de pájaro. No quería problemas. Ni con ustedes ni con ningún otro. Soy un personaje público. Y como un cretino, no dije nada. Eso es todo. Sé que hice una estupidez. Pero lo único de lo que me pueden acusar es de haber tapado un dibujo que ensuciaba mi terraza. Y no me gustan las cosas así, ilegítimas. ¿Le gustan los rompecabezas? ¿Los rompecabezas? Los rompecabezas. Esas piezas sin significado que adquieren sentido solo cuando están juntas. ¿Le gustan? Verá. En nuestro rompecabezas, la primera pieza es usted, señor Ferrero. Está aquí. Y la segunda pieza, en cambio, son las mentiras que les contó a mis colegas cuando lo interrogaron y que ahora usted me está contando a mí. Pero espere, no, yo dije la verdad. Le ruego que me deje trabajar, ¿eh? Sí, claro. Continuamos con el jueguito. Con el jueguito, sí, exactamente. La tercera pieza es Mateo, muerto. Ahora, la cuarta pieza es otra vez Mateo, pero esta vez está vivo. Un muchacho que practica parkour y que quiere hacerme creer que se murió por allí saltando un murito. Y la quinta pieza es el ruiseñor fantasma, una bella ave que se transformó en un pájaro de mal agüero después que llevó a su creador al lugar equivocado en el momento equivocado. Y la sexta pieza es esto, un teléfono que yo definiría como teléfono mágico porque desapareció en un 2x3. Y la séptima pieza es una chica, la novia de Mateo, Eula, mientras que la octava pieza es, mi pieza favorita, el hombre de negro. Y lo llamo así porque, bueno, trato de matar a la chica. Y la novena pieza es la mano misteriosa, la que sujetó el brazo de Mateo y lo empujó. Y la décima pieza la conoce muy bien porque es la prisión, lugar donde seguramente terminará después de esta la undécima pieza, la más importante, la llave del caso, el asesino. ¿Es usted la undécima pieza, señor Ferrero? ¿A
Aquí está la pieza que faltaba. Oye. ¿Qué diablos haces? ¿Qué haces aquí? Nada, nada, estaba... ¿Pero cómo te atreves? ¿Pero quién se sube a una terraza así? ¿Quién eres? Nadie, solo pasaba por aquí. Qué bueno. ¡Miren eso! ¿Y qué diablos es eso? Es un miserable, ensucia paredes. Un grafitero. ¿Miserable yo? ¿Qué es él entonces? El gran Luca Ferrero. El honorable periodista que investiga sobre los problemas de Italia y después toma maletines repletos de dinero. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees? ¿Vienes, subes, entras? ¿Haces grafitis con tu lata de aerosol? ¿Viste el dinero y me juzgas? Ese es el problema del país. Hoy en día todos son jueces. Intachables. Todos son intachables. Ven a un personaje de televisión que cuenta dinero y sacan conclusiones. ¡Suéltame! Si no, comenzaré a gritar y se enterarán todos. Déjalo. Déjalo. ¿Entonces me puedo ir? Por supuesto que te puedes ir. ¡Vete! ¿Por qué lo lanzaste al vacío? Augusto de Cervi. ¿Quién será? ¿Usted sabe cómo funciona el juego del azar en Italia? Casino online, tragamonedas... Sé que el Estado le da concesiones a las empresas privadas. Exacto. Augusto de Cervi es uno de ellos. Uno de esos empresarios que nadie conoce. Pero a quien casualmente el Estado italiano le hace ganar decenas y decenas de millones de euros. ¿Y qué hacía en tu casa ese rico MacPato? Que soy un vendido. ¿Cómo? Que soy un vendido. Ah, te vendiste. Es que no te entendí bien. Rinaldi, anota. Luca Ferrero se vendió. Se vendió. Durante una investigación televisiva obtuve unos documentos que prueban graves irregularidades en la empresa de De Cervi. Y usted, en vez de ser un buen periodista, decidió aceptar el dinero del millonario, ¿cierto? Más o menos. Aquel pobre joven se encontraba ahí, en mi terraza, en aquel momento. Como dijo usted, estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Desaparécelo, Rinaldi. ¿Por qué las personas se siguen matando por dinero? Nosotros somos felices así, ¿no?